Y aquí estamos, seguimos en Alex Comunica cuando son las 7 y 55 minutos. Damos ya la bienvenida a nuestro vidente y avalado en Santería, Carlos Real. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, cómo prueba este verano tan caluroso? ¿Perdón? Este verano tan caluroso. Bueno, pues aún nos queda un poquito, ¿eh? Estoy por echármelo encima. Estoy por echarme el agua encima. Carlos. Dime. A ver, se habla mucho el último agosto, el último verano que vamos a disfrutar como tal, porque septiembre va a venir calentito, octubre más calentito aún. Se habla de una inminente tercera guerra mundial, conflictos, guerra civilescos en diferentes países. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? A ver. Lamentablemente, mira, yo venía dispuesto a hablar de Ayuso Wedó. Es un misterio, como todos sabemos, que se llama Santa Marta la Dominadora, para dominar, porque estamos pasando, veo que la gente está pasando apuros muy importantes. Y Santa Marta no domina siempre amores, no es para dominar el amor, es para dominar cualquier situación. Pero, precedentemente, quiero empezar diciendo, tercera guerra mundial yo no veo, conflictos veo muchos. Y no me voy a meter porque en otra entrevista que me hicieron di demasiados detalles y he recibido amenazas, amenazas bastante altas. Entonces, pero sí que voy a decir una cosa. Por favor, tengamos los ojos abiertos que necesitamos cambiar. Necesitamos un cambio, ¿vale? No solo hay que mirar atrás, no hay que mirar a otro lado. Hay que mirar, a mí no me pasará, esto no pasará aquí. Aquí estamos en un país libre, democrático. Esto puede pasar en cualquier sitio. Mirad Venezuela. Mirad mi país Cuba, los años que lleva. Y dos países que, voy a decirlo, dos países que están en peligro grave, es México y España. Por lo tanto, yo me excedí. Yo sé que yo me excedí dando detalles porque lo soñé tres veces y no debía haber mezclado, a lo mejor, pues, el país Marruecos. Vale, yo no me quiero volver a meter en camisa de once varas, pero yo creo que un cambio vendría bien, ¿vale? Cuando digo esto es porque sé lo que estoy diciendo, es porque sé lo que he visto. Sé que podemos pasarlos mal. Por lo tanto, por favor, no tengo nada en contra de ningún partido. Al contrario, yo no soy para nada ni fascista ni comunista. Pienso que cuando se limita la libertad de una persona, me da igual que sea comunista que fascista. Se le quita la libertad y punto. Por lo tanto, pensemos bien cómo se están haciendo las cosas. Pensemos bien a quién se nos está vendiendo. Pensemos bien que somos un país democrático todavía y que la fuerza la hace la unión y la unión hace la fuerza. Unámonos, pero abramos los ojos, ¿vale? Referente a la Tercera Guerra Mundial y que en septiembre y octubre puede haber algún disgusto, lo puede haber. Pero no es la Tercera Guerra Mundial, ni mucho menos. Ya vaticinamos, ya en la predicción anterior dijimos que no llegaría a tanto. Se llegaría a un acuerdo y además es que una persona bastante influyente dentro de Rusia va a desaparecer. Por cierto, estoy con vosotros castellonenses con todo lo que ha pasado y está pasando. No sé si sabes, Alex, que acaba de abrirse un tornado en Comunidad Valenciana. Se ha levantado y ha tocado suelo, como dijimos ya la predicción, que habría un tornado en la Comunidad Valenciana. Está yendo hacia Valencia, sí que está tocando. Pero bueno, también os voy a decir una cosa. Se va a deshacer, es muy flojo. No es un tornado que venga con demasiada fuerza, aunque ha tocado tierra ya cinco veces. Ha tocado tierra cinco veces, ha salido en las provincias, ha salido en el telediario, ha salido, lo puedes ver, lo puedes comprobar ahora mismo. Está en activo. Lo vemos. Ahí lo estamos viendo. Fíjate. Ahí supongo que está en el Toro, en Castellón, pero ya no está ahí. Ahora está muy cerca de Valencia, está tocando Alboraya. Wow.
Esto era antes inconcebible, claro, para aquellos que aún niegan lo del cambio climático. Sí, pero acordaros que a principios de año, en las predicciones, yo dije que el Mediterráneo tocaría un tornado fuerte. Lo que nunca se había visto se va a ver. Pues eso es lo que está pasando con la madre naturaleza, que vamos a ver cosas que nos van a asombrar. Nos van a asombrar. Yo me fui a la playa un día y me vi pasear una familia de jabalís por delante de mí, como si estuvieran también tomando el sol. No me quedé a boca abierto, me quedé peor. Vamos, me quedé que no sabía para dónde mirar, porque vamos, un jabalí Los jabalíes habitualmente se mueven por la montaña. Pero que iban cinco. Tres crías y ellos dos, pero así en la orilla, tomando el sol tan tranquilamente, paseando. La gente chillando, pero yo me quedé sentado en la toalla diciendo, ¿es verdad lo que estoy viendo? Maravilla. Sí, es verdad. Sí, es verdad, y vamos a ver más cosas todavía. Pero referente a las predicciones que vienen cambios, sí, y no siempre son buenos. También tengo que añadir que si yo doy tantos, por ejemplo, el remedio que voy a dar hoy con Santa Marta, dirá mucha gente, es un loa, es un misterio. Es un misterio muy poderoso que se utiliza para lo que tú quieras. Evidentemente, yo no voy a dar un trabajo para que a gilipollas a alguien, ni de coña. Ni lo haré hoy, ni lo haré mañana, Dios me libre. No puedo decir de qué agua no beberé, evidentemente soy humano, pero hasta el día de hoy no lo he hecho. Y tengo la tira de años que, si os digo los años que tengo, que caí de culo. Por lo tanto, con adiós, rogando, pero siempre con el mazo dando, porque con Dios todo, sin Dios nada. Y Dios es verdad que está en cada célula de nuestro cuerpo. Dios es bondad, Dios lo es todo, es nuestro padre. Un padre lo da todo por un hijo y es padre y madre a la vez. ¿Qué puedo decir yo de Dios que no sea bueno? O todos. Nada, nada. Cuando, por ejemplo, hablamos del anticristo, el anticristo como tal no existe, pero te puedo asegurar que hay una persona árabe que está, no bendecida, pero está muy apoyada por entidades muy fuertes, y él lo sabe y cada vez es más subidito. Este nos va a dar bastantes discursos en el 2025, pero no es el anticristo como tal. Más quisiera él. Cristo solo hay uno, y ante él no hay nadie. Porque por Dios, no, por encima de Dios, no va a pasar nada ni nadie. Es el creador de todo lo visible e invisible. Y por encima de Dios, nada, nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Y el que está con Dios, está con todo. Porque uno con Dios es mayoría. Dicho esto también, debo de recalcar mucho que toda la crisis que estamos pasando a nivel mundial, estoy hablando a nivel mundial, está afectando mucho porque se han abierto portales que no nos están beneficiando. Son entidades bastante burlonas, son entidades también obsesivas, son entidades demoníacas y afectan a lo siguiente: laboral. Veréis que el mundo laboral siempre se queja la gente. Es que en el trabajo me iba muy bien y ahora hay días que sí, hay días que no doy abasto, hay días que no tira para adelante. Pues hay soluciones, es lo que yo intento daros. Es lo que intento siempre, calentarme la cabeza, porque a mí me ha funcionado. Yo no os daré jamás nada que yo no haya probado primero. Siempre que os dé un trabajo es porque me ha funcionado. Me ha funcionado y además de forma muy rápida. Después, también está habiendo más problemas que nunca familiares. Ya no hablo del amor solamente, hablo de la familia. La familia se está desuniendo. ¿No os dais cuenta que cada vez hablamos menos con nuestros familiares y tenemos un móvil? Señores, que yo alucino porque somos capaces de dejarnos a nuestro hijo en el coche, pero el móvil no. Por el amor de Dios, porque creo que para mandar un WhatsApp, para mandar un mensaje, para hacer una pequeña llamada, estoy bien, a diario, no cuesta tanto. Yo no digo a todos los miembros de la familia, pero sí a los más allegados. Y eso lo estamos olvidando también. ¿No os dais cuenta que nos están susurrando la maldad al oído?
¿Por qué? Porque se están abriendo portales que no me están gustando nada. Nada, de verdad. Veréis que los negocios, sobre todo, negocios propios, que empieza la apatía, es que sé que no viene nadie, empieza ya no solo negatividad, pesimismo, es que ya no vienen como antes, van a dejar de venir. Estamos decretando todo lo peor. En vez de decir, esto va a funcionar porque tengo un par de testículos o no tengo el chichi para farolillos. Y me da igual que te llames demonio, diablo o esto. Porque con Dios todo, sin Dios nada. Pero a Dios rogando y con el mazo dando. Si tenemos que hacer un volteo con San Miguel Arcángel y su espada de fuego, lo hacemos. Para que esa entidad se vaya. Porque por mucho que tú le digas a esa entidad tiene mucha fuerza. Tú, fuera de aquí en el nombre de Dios. No somos Cristo, por favor. Esa entidad lo único que va a hacer es coger más risa, más burla y va a atacar más. Porque sabe que va a poder contigo. De la otra manera, si tú empiezas a hacer un volteo de agua con sal, con un plato, con una vela, una revocación a San Miguel Arcángel, le pides que su espada de fuego vaya cortando, yo os aseguro que os van a quitar como un peso del cuello, un peso del ombligo, pero ahí no acaba todo. Cuando tenemos un trabajo que hay imbéciles, hay mamarrachas, hay mamarrachos que nos hacen bullying, que está muy de moda últimamente, yo no sé qué gracia le tienen a eso. ¿Sabéis qué pasa? Que el más acomplejado es el que más bullying hace. ¿Por qué? Antes que se metan con él, se mete con los demás. Con lo bonito que es hacer tu trabajo o hacer tu vida y dejar a los demás vivir. Vive y deja vivir. No, nadie te obliga a que estés ayudando continuamente a los demás, que también es precioso. Pero bueno, si no quieres hacerlo, por lo menos no le hagas daño. No menees la lengua con blasfemias. No exageres los cotilleos que te vienen. Primero, si una persona se sienta en la terraza, como esta mañana conmigo, a tomar café, ay, ¿sabes qué me han dicho qué? Y le digo, stop. A ti te han dicho que fulana de vengana y sotana han hecho esto y cuando te levantes será este menda el que ha hecho todo. Porque así sois todos. Los que son metiches hablan de todo, porque medio mundo habla del otro medio. Por lo tanto, evitemos, evitemos, evitemos. No escuchemos. Tan culpable para mí es si yo oigo, escucho y doy la razón, aunque no me lo crea, como el que está blasfemando, está criticando o está metiendo, malmetiendo. A mí qué me importa si se pone calzoncillos o se pone bragas. Es que, ¿tú crees que yo voy a ponerme a esas cosas? Bastante tengo ya en la vida en preocuparme de mis hijos, en preocuparme de mi trabajo, en preocuparme de mis clientes, en preocuparme de si he hecho esto, si he hecho aquello, si lo he hecho bien, si me van a llamar y me van a felicitar. Por el amor de Dios, me voy a sentar a tomar un café, que lo único que quiero es que me dé la brisa veraniega. Y va a venir una metiche a decirme, tú sabes que fulano se pone blanca. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué se lo has visto? Pues hija mía, si lo sabes, que no lo sabes. Y si lo sabes es porque por otra cosa que yo no sé. Entonces, lo de Santa Marta, vamos a ver. Siempre hay un jefe metiche, siempre hay situaciones, incluso situaciones que no se nos dan. Incluso podemos estar en el paro en estos momentos y no encontrar nada porque tenemos los caminos trancados. Esta entidad, Ayure Wedo, Mami Wata, Madre Agua, que la llaman también, Santa Marta, lo domina todo. Por lo tanto, vamos a conseguir un tarro de cristal. Y vamos a poner primero agua clara, un poquito de agua clara, agua potable. Le vamos a añadir una raíz de jengibre. En un papel vamos a escribir nuestra petición. La vamos a enrollar con hilo verde, hilo rojo e hilo morado. Lo vamos a meter dentro. Y lo que vamos a añadir es lo siguiente: un poquito de miel, un poquito de azúcar madre, un poquito de azúcar prieto y un poquito de azúcar moreno. Y después un poquito de azúcar en crema. Seguidamente, si sabemos las personas que se están metiendo con nosotros, vamos a poner en un papel marrón de bolsa los nombres. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Conocéis los anestesias estos dentales que es para dormir la muela?
Vamos a rociarlo y vamos a decir, Santa Marta, anestesia esta mente que se olvide de mí. Es decir, que si tiene mente conmigo no piense, si tiene ojos no me vea, si tiene manos no me toque, si tiene pies no me alcance, si tiene incluso malos pensamientos, y yo me escondo en las llagas de nuestro Señor Jesucristo para no ser visto ni oído ni preso ni herido y jamás por ningún enemigo vencido. Verónica es tan divina, Jesús está conmigo, la hostia consagrada a la Santa Cruz en que murió. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, porque la petición que he hecho sea oída, recibida arriba y aquí abajo. Entonces, la metemos dentro. Añadimos, yo puedo más que tú, que lo podemos encontrar, un poco de agua florida, un poco de agua canalla y enseguida pétalos de flores rojas. Seguidamente vamos a taparlo y lo vamos a poner en el suelo, porque Santa Marta es de la división negra y le gusta todo en el suelo. ¿Vale? Entonces, vamos a poner una copa de agua, una copa de refresco de fresa frío y una cervecita. Una malta, que la podemos encontrar también. El bote, un día lo vamos a poner en la nevera, no en el congelador, en la nevera, para que se vaya enfriando la situación. Así 3 días. Pasados los 3 días, vamos a coger un plato y vamos a poner 7 huevos de codorniz. En caso de no encontrar huevos de codorniz, que lo podemos encontrar en un supermercado bastante famoso, ponemos 7 huevos de gallina. ¿Vale? Lo vamos a tener 7 días. A los 7 días vamos a poner alrededor 7 manzanas muy rojas. Lo vamos a tener 3 días y lo vamos a llevar todo, todo lo vamos a botar a un lugar florido. Es decir, que haya flores, no me lo tiren en un contenedor. No me lo tiran donde apeste, no me lo tiran donde no haya. No voy a tirar aquí que tiran pañales. No, por Dios. Que salgan florecillas, pero que no lo vea nadie. Y el bote lo vamos a enterrar. Veréis que una vez hecho el trabajo, empieza a todo dominarse lo que hemos pedido. Es decir, no se meten con nosotros, el sueldo puede subir, no nos faltará trabajo. Empezaremos a estar más optimistas, empezaremos a ver las cosas de distinta manera, saldremos de ese pozo que creemos que estamos estancados y que no podemos salir, saldremos también de la psiquis de que tengo tanta brujería que no me la puedo quitar. No, señores, eso no es verdad, eso no es verdad. Te pueden hacer de todo, te pueden hacer de todo y todo se puede quitar. De una manera u otra, hay cosas más fáciles que otras más difíciles. Pero que se puede quitar, se puede quitar. También tengo que matizar. La brujería existe desde que el mundo es mundo y evidentemente hay elementos que nos pueden dañar más que otros. Evidentemente, los huesos de muerto. Los huesos de muerto depende de qué muerto cojamos, nos puede llegar a joder la salud para toda la vida o provocar un accidente mortal, pero todo depende del fumbelegún del muerto que coja el brujo. No cualquiera sirve, evidentemente. No podemos coger un católico cristiano devoto porque no va a hacer nada, evidentemente. Todo va a venir en contra. Ojalá y los brujos hicieran eso y así verías tú cómo explotaba. Y sería bueno también, una vez terminado esto, si estamos seguros de que alguien nos tiene tomado de ojo y que siempre está pagando brujos, siempre está pagando brujas, siempre está yendo a sitios para averiguar nuestra vida en el tarot, para hacernos brujería, cojamos 3 espejos de cualquier sitio, pequeñitos, y los ponemos en triángulo. Y decimos, yo, fulano de tal, te encierro en este portal de espejos para que el mal no puedas hacer, ni a mí ni a nadie más, ni a ti misma siquiera, o a ti mismo siquiera. Si lo intentas, no podrás. Conjuros no saldrán. Velaciones ni siquiera prenderán. Los puros solo humo echarán. Y si te atreves a pagar a un vidente para que mi vida la vea, contra ti irás y atrapada aquí estarás, o atrapado. No podrás salir en esta vida. Castigada te dejaré hasta que tú aprendas la lección. ¿Cómo sabremos que ha aprendido la lección? Esos espejos reventarán solos. Pero no esperen que revienten en un año. Tardan bastante.
Y sí que funciona, señores, de verdad, funciona. Al igual que funciona, pues, por ejemplo, bueno, yo supongo que la semana que viene se lo dirá la clienta. Quiere ella ser la que lo cuente aquí, porque está muy orgullosa. Yo no. Bueno, simplemente me llamó porque a su hija, esto ocurre mucho, su hija fue secuestrada por su padre. Vosotros sabéis que hay cuando un juez dice orden de visitas, a mí me molestó porque se la llevó y vi que no se la devolvió a tiempo, pero vi aeropuertos. Gracias a Legua, con una trampa de ratón, lo pillaron en el aeropuerto, está detenido, está en prisión y ella lo contará mejor que yo. No obstante, siempre funciona la santería, de verdad, y no es para hacer mal, es ni justicia siquiera, no somos dioses, Dios solo hay uno, justo juez. Hasta los jueces de la tierra son limitados, y ellos mismos lo dicen. Hay equivocaciones, no se limitan a que coincida un 60% y a ver qué pueden hacer, porque no se puede juzgar a la ligera, pues no juzguemos a nadie si no queremos ser juzgados. Acepto de Santa Marta la dominadora y veréis que os va a ayudar muchísimo. Sí, septiembre va a ser un mes, va a pasar rápido. Octubre va a dar por saquillo. Y, por favor, Tercera Guerra Mundial no va a haber. Pero, por favor, tengamos el ojo abierto a lo que está pasando, ¿vale? No nos ceguemos por el partido. No nos ceguemos por quien representa, sino por la persona, ¿vale? No tiene nada que ver el partido con lo que estoy diciendo. Cuidado, cuidado, porque se están haciendo atrocidades a niñas pequeñas y tan solo los condenan a educación sexual. Si fuera al contrario, les aseguro que los 16 años de prisión no se los quita a nadie. Quiero que abran los ojos, por favor, y no voy a hablar más porque sé que me da lo mismo, lo que me pase. Si esto cambia, me da lo mismo. Por favor, abramos los ojos. ¿De acuerdo? Gracias por escucharme. Como siempre, gracias Carlos por esos hechizos también que nos das para sobrellevar el día a día y superar situaciones recurriendo a las fuerzas de lo misterioso, de lo invisible, que siempre funcionan. Tengo consultas para ti. Por ejemplo, aquí tengo a María Ángeles Domínguez, que nació el 14 de marzo, 14 del 3 de 1970. Dice, Carlos, ¿algún día encontraré el amor? El amor ¿Quién? ¿Cuándo? lo encontraste tres veces y los tres veces te falló. Pero bueno, te puedo asegurar que no solo buscas mal, ¿vale? Sino que eres muy enamoradiza. No puedes pretender que conocer a alguien y en una semana pensar en casarte, ¿vale? Eso lo has hecho anteriormente. Por lo tanto, ahora que ya estás más madura en ciertos aspectos, no en todos. Sí va a aparecer una persona, pero vas a hacer lo siguiente, antes de que aparezca. Hay un hombre más joven que tú ya, ¿eh? Este nada, sabes que tiene pareja y no es lo que te dice, no lo va a dejar nunca. Va a aparecer una persona adecuada para ti, pero primero quiero que te hagas lo siguiente, vas a darte un baño de 1 kilo de azúcar moreno dentro de la bañera y pétalos de flores rojas. Inúndate. Y relájate. Cuando estés relajada con música, con lo que tú quieras, con velas aromáticas, cierra los ojos y visualiza lo que quieres. Sal del baño y no te seques. Verás que tu sueño se cumple, corazón. Bueno, haced caso de estos rituales que son muy poderosos, que van muy bien. Bea Jiménez Ferrer dice: buenas tardes, Alex y Carlos. Por favor, quisiera un mensaje de mi ángel de la guarda, referente a mi espiritualidad, a mi camino espiritual. Nací el 11 de diciembre, 11 del 12, de 1972. Okay. Bueno, es una mujer la cual ha tenido mucho problema familiar, pero quieres saber lo de tu guía espiritual, ¿vale? El Egua marca mucho en ti y los Ibeyes. Tienes muy marcado ahí eso. Y Ochosi.
Por lo tanto, tu camino espiritual está avanzando a pasos gigantescos. Vives muy cerca del mar y lo que sí que quisiera en estos momentos, al estar tan cerca del mar ahora, que si sales al balcón lo ves, quiero que 7 veces te mojes y que cuando salgas digas, Eshua Lawana Elewa, ábreme los caminos ya. Besitos y achén. Bien, seguimos. Recordate fecha de nacimiento, importante, como ha hecho Alberto González. Alberto, que nació el 30 de junio, 30 del 6 de 1980, dice: mis dones, ¿qué ves de mi guía? ¿Qué quiere decirme acerca de mis dones? Tus dones son mediunidad. Vamos a ver, tienes capacidades bastante fuertes. Date cuenta que, como padre, tienes Ogún, pero tienes a Oya quemando en tu cabeza, por lo tanto, la generala de los Ogún. Tienes mediunidad. Tus dones están totalmente bloqueados porque quieres ir muy deprisa, porque por culpa de algo sentimental acudiste a todo lo que tenga que ver con Babalao, y ahí empezaste a conocer el mundo que sí que realmente te corresponde. Por lo tanto, tienes que ser un poco más paciente. Te recomendaría, solo es una recomendación si tú me haces caso, que pusieras en estos momentos una berenjena, cogieras una berenjena totalmente negra y la abrieras por arriba sin destruirla. Vas a poner aceite de oliva, un poquito de aceite, azúcar blanco, un poquito de aceite, azúcar prieto y azúcar madre. Y lo vuelves a tapar con lo que has cortado. 9 vasos alrededor de agua potable, agua clara. Y dentro un pedacito de coco en cada copa. Pídele a Yansá que te dé un mensaje y verás cómo avanzas. Enseguida, cómprate un molinillo de viento, de esos de colorines, y engánchalo con una brida donde más viento haga, para que siempre la suerte vaya hacia ti. Así, Alberto. No, no. Seguimos. Por cierto, si queréis consultar a Carlos, podéis reservar una consulta particular con él, llamándole cualquiera de esos teléfonos que ves en pantalla, al 674-8205-99 o 635-2021-20. 635-2021-20 o 674-8205-99. Prefijo 34 adelante a aquellos que llaméis o escribáis el mensaje de WhatsApp desde fuera de España. A Rosa Maga dice: hola, soy Rosa, nací el 16 de febrero de 1978. ¿Cómo va a salir el juicio? ¿Me ves fuerte en esos momentos? Porque estoy muy triste. A ver, veo dos mujeres. Necesito interactuar contigo. La rubia, que lleva un poquito de raya, ¿esa quién es? ¿Tu abogada, la jueza o tú eres tú? Y la morena, 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 ¿quién es? Porque el juicio sale fatal, ¿eh? El juicio está muy mal enfocado. No me extraña que estés nerviosa. Si quieres saber más y por qué, llama en privado, por favor. Seguimos con más consultas. Tenemos por aquí a Andrea Manrique, que nació el 24 de noviembre de 1969. Sus Y un guías. mensaje de sus guías. Amén. Andrea, Repíteme la Manrique. fecha. Sí, 24 de noviembre, 24 del 11 de 1969.
Bueno, tus guías espirituales, todo muy bien, exceptuando una cosa, un vicio, que Changó, que Santa Bárbara quiere que elimines. Te da todo lo que queda de año para que restablezcas tu vida y verás cómo... Yep. ¿Qué más deseas? No en vano has perdido tanto lo que más querías familiarmente, sino también el trabajo lo está en peligro. ¿De acuerdo? Tus guías espirituales, bien. Quítate eso. Que tú sabes. Azalia, que nació el 4 de julio de 1951, 4 del 7 del 51, pide también un mensaje de sus guías, Carlos. Ok. Tus guías espirituales están muy contentos contigo. No necesitas compañía para ser feliz. Por lo tanto, hasta que no estés completa, no vas a encontrar la pareja ideal. Vas a estar sola. No te empeñes en ello. Sigue mostrándote espiritualmente como has hecho hasta ahora. O sea, te has centrado en lo espiritual y es lo mejor que has hecho. Ya son demasiados fracasos y lo mejor que haces es eso. Tenemos muchas más consultas, pero estamos ya justitos de tiempo. Yo lo que recomiendo es que directamente contactéis con Carlos. Que Carlos, obviamente, Carlos no se va de vacaciones, está ahí para ayudaros en todo lo que necesitéis. ¿Cómo contactar con Carlos? Fácil. 674-82-0599. 674-82-0599 o 635-20-21-20. 635-20-21-20. Prefijo 34 delante si llamáis o escribís desde fuera de España. Carlos, nos vemos la semana que viene, el próximo martes. Gracias por estar aquí. Gracias a ti.